Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hemos visto al Señor aclamándolo con cantos. Aclamad al Señor tierra entera, sed pido al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti.
Siglos de los siglos.
bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Del profeta Jeremías, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, para concedernos que libres de temor
Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que con tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a Dios y a María Santísima. Este día especialmente se celebra el patronato del Señor San José sobre el Cabildo Colegial de Canónigos. También hoy es el aniversario del Beato Pablo VI, encomendándonos a su intercesión, a su auxilio. Ofrecemos esta misa por todos los peregrinos, por todos ustedes, visitantes a esta basílica, por todo nuestro trabajo pastoral del recinto guadalupano. Pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados. No lo puedes ir a traer. Está del otro lado, no lo puedes ir a traer. Tráelo. Del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿Y tú crees que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano. Daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en la casa de
el hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: «Tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar. Cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo». No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: «Cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo». No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: «Una banda de sabeos, divididos en tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo». No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: «Estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo». Entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra y en oración dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Que es honrado, examina mi corazón.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que discutían, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Acabamos de escuchar el Santo Evangelio y dice que los discípulos discutían sobre quién de ellos era el más importante. Era debate, polémica. ¿Quién era el más importante? El privilegiado. Podemos suponer que la discusión debió ser agria y acalorada. Y esto penosamente se sigue presentando en muchos grupos, en comunidades. En esa discusión, seguramente los discípulos presentaban sus más crudos argumentos. Por ejemplo, los más viejos reclamaban el puesto por su experiencia. Los jóvenes, por su valentía y arrogancia. Otros, según porque fueron los primeros llamados. Más de alguno diría que era el preferido del maestro. Y no faltó el que quiso hacer valer sus bienes materiales, ofreciendo regalos. Pues sí, qué pena. Los discípulos todavía están viviendo con criterios del mundo. El mundo que admira a los que despilfarran y viven cómodamente de sus lujos. A los que tienen poder, fortuna, distinción social, llenos de vanidad. A esos que se creen que por estar en los primeros puestos son los más importantes. Porque hay, hermanos, dos vicios que atacan fuertemente a los grupos, a las comunidades. El vicio de la ambición o la competencia malsana. La ambición provoca deshumanización, fratricidio, críticas destructivas, chismes, cismas, fracturas internas. La competencia malsana destruye la comunidad, destruye la convivencia, destruye la familiaridad, produce antipatías, rencores, rivalidades, enemistades. Y esto es porque todavía no han asimilado
la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, ya que es la lógica de Jesucristo totalmente distinta a la del mundo. Desde luego, hermanos, hay que decir, hay que aclarar que la autoridad es necesaria. Claro que sí. En una familia, papá, mamá, en una empresa, en el gobierno, en un grupo, una comunidad, ¿a quién le toca dirigir? ¿A quién le toca coordinar, presidir? Mal haría si no cumpliera su tarea. Jesucristo entonces nos enseña que la autoridad es un don del Padre, que no nos hace superiores, sino servidores, hermanos, siervos del amor del Padre, aplicado en la familia, en el trabajo, en la vida diaria, en los compromisos de cada quien. Y entonces, escuchamos el Evangelio, ¿qué hace Jesucristo ante esa discusión de los discípulos? Jesucristo no disponía de nuestros modernos aparatos audiovisuales, pero su pedagogía era muy efectiva y profunda. Le sorprende con la presencia de un niño. Dice el Evangelio, Jesús tomó a un niño, lo puso junto a sí, como quien dice, a su propia altura, y viene la enseñanza de Jesús: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es decir, Jesús hace grande lo que nosotros hacemos pequeño. Y saca la conclusión, la aplicación a esas discusiones de los discípulos. Dice Jesucristo: el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. El que se haga pequeño, Dios lo ve como el más grande. El que se sienta menos importante, Dios lo ve como más importante. El que se sienta el último, Dios lo ve como el primero de todos. Hermanos, ¿cómo cambian las cosas? Claro que sí, cuando se vive al estilo de Jesucristo, porque Jesucristo quiere que todos sus discípulos se sientan como los niños, hijos pequeños de Dios, es decir, para confiar no tanto en las cosas materiales, sino confiar totalmente en Él, en nuestro Señor Dios, para tener un corazón limpio y abierto a todos, para saber vivir como una verdadera familia, hermanos, hijos de Dios, en paz, en alegría, en servicio, en solidaridad. Y a propósito de saber ser sencillos y saber confiar en el Señor, vemos en la primera lectura también el ejemplo, las enseñanzas de Job, que hoy empezamos a leer. El mismo Señor Dios, escuchamos en la primera lectura, el mismo Señor afirma, ¿quién es Jacob? ¿Quién es Job? ¿Quién es Job? Dice, no hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Sí, un hombre sencillo, virtuoso, Job. Y con todo esto, no está exento de problemas y pesares. También le llega la prueba, y pruebas muy amargas, como escuchamos. Fue despojado de todos sus bienes, sus rebaños, su ganado, despojado de lo más preciado, su esposa, sus hijos, su casa, y todavía padecía una terrible enfermedad.
¡Qué cosas tremendas padeció Job! ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Escuchamos hoy. Job se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su santa voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Qué gran ejemplo nos da Job, hermanos. Nada de reproches, nada de desesperación o rebeldía, nada de buscar salidas falsas, equivocadas, negativas. Job, un hombre bueno, justo, creyente en Dios, que como todos los humanos, también pasa por momentos amargos, dolorosos. Y es cuando más se acerca a Dios, tiene fe, entereza ante lo incomprensible de la vida, expresa su adoración y confianza total en Dios. Así pues, hermanos, las dos lecturas de hoy nos invitan a quitarnos, despojarnos de tantas pretensiones, quitarnos tantas codicias, tantos oropeles, presunción, ambición, sentirse más que los otros, para volver a la simplicidad y autenticidad de nuestro ser, para tener confianza y perseverancia en el amor de Dios. Y especialmente hoy, esta mañana, aquí en este bendito lugar del Tepeyac, veamos al humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, su ejemplo, hombre bueno, sencillo, servicial, bautizado y perseverante en su fe católica, elegido por la Madre de Dios para ser el discípulo del Señor, que también padeció pruebas, que también pasó adversidades, y también le surgió el pensamiento de querer desistir de la misión. Escuchó a María Santísima de Guadalupe, confió en su palabra y perseveró hasta el final. Veamos también a María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, su presencia, su persona, sus palabras, que nos dan consuelo, nos dan ánimo, nos dan fuerza, nos acerca a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que lo recibamos en su Evangelio, en sus sacramentos, en esta misa, para que nos pongamos también en su santo servicio, haciendo el bien al prójimo en nuestra comunidad. Caminemos hoy con la enseñanza de Jesús. Caminemos hoy como los niños, cumpliendo cabalmente nuestra responsabilidad, con nuestra mirada y nuestra confianza en Dios nuestro Padre. Nuestra confianza, nuestra mirada al ejemplo de San Juan Diego y de María Santísima, nuestra Madre. Por otra parte, también quiero mencionar el día de hoy, 26 de septiembre, estamos celebrando aquí en esta basílica el día en que hace 207 años, el 26 de septiembre de 1809, el Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica de Guadalupe, de Guadalupe en pleno, juraron el patrocinio del Señor San José, poniéndolo como protector y abogado celestial ante la pérdida que habían venido experimentando de varios de sus miembros a partir del año 1806. Esta memoria es un hecho significativo, porque el haber elegido a San José como patrono del Cabildo, además del que ya se tenía por patrono de todos los canónigos de la Iglesia Universal, San Juan Nepomuceno, significa
que queremos imitar las virtudes del cuidado de San José para con la familia de Nazaret. Significa también que debemos ser nosotros, los canónigos de esta insigne y nacional Basílica de Guadalupe, a quienes se nos ha confiado el culto y la atención pastoral de este lugar, los primeros que con nuestro testimonio de vida enseñemos a los peregrinos que llegan a esta casita sagrada a reconocer la presencia de Dios, de la misericordia de Santa María de Guadalupe, que nos ha querido mostrar con su aparición bendita en este lugar. Y ser así, la mediación humana a través de la cual ese Dios de misericordia sigue siendo compasivo y misericordioso con aquellos que se arrepienten de corazón y buscan una nueva vida, atraídos por la mirada compasiva de su Santísima Madre. Como bien nos lo ha pedido nuestro querido Papa Francisco en su visita a esta casita sagrada el mes de febrero pasado. Así sea. Continuamos nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digamos con fe todos juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios bendiga al Papa Francisco, a nuestro obispo cardenal Norberto. Oremos. Te rogamos, Señor, para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor, para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas. Oremos. Te rogamos, Señor, para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos. Te rogamos, Señor, por el patronato del Señor San José sobre el Cabildo Colegial de Canónigos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Yeah.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el espacio. Así sea. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias. De nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el Beato Paulo VI, los santos Cosme y Damián, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor.
Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.